mañana. Capac Ñan. Capac Ñan. Monumental obra que se levanta por siglos desde las cumbres andinas para unir los destinos de los pueblos de América. Esta obra emprendida por los incas durante los primeros decenios del siglo XVI, sin duda, no hubiera alcanzado su éxito operativo de no haber existido paralelamente un gigantesco tejido de caminos menores que operaban de norte a sur y de este a oeste en todo el territorio andino. Su desarrollo comenzó con senderos de caza y apropiación de materiales como la obsidiana, identificados por los primeros grupos que llegaron a estas tierras hace más de 12.000 años, hasta la construcción de toda una red de caminos que facilitaban los vínculos a corta, mediana y larga distancia, uniendo los puntos más alejados del litoral pacífico, de las selvas tropicales o de las altas montañas y los valles interandinos. En Ecuador, esta marcada sociedad histórica ha merecido el interés de investigadores, científicos, historiadores, arqueólogos, estudiosos del ecosistema que han ubicado al país en el séptimo lugar entre los 17 más ricos en biodiversidad de todo el planeta. Es igualmente el país con la más alta diversidad con respecto a su superficie. La existencia de dos ramales cordilleranos que delimitan extensos valles interandinos, más la presencia de innumerables cuencas y subcuencas hídricas que comunican la sierra con la costa y la Amazonía, permitieron que un complejo sistema de comunicaciones se establezca desde muy temprano. En efecto, los contactos e intercambios entre estas tres regiones datan del Paleolítico y se intensifican a partir del periodo formativo, esto es, hace 6.000 años. De suerte que cuando llegaron los incas, incluyeron todo este trazado vial a sus actividades de conservación, privilegiando el Capac Ñan como vía principal que se desplazaba en sentido norte-sur, desde Rumichaca, en la provincia del Carchi, hasta Amalusa, en la provincia de Loja. El gran interés que despierte el Capac Ñan y la red vial prehispánica, como símbolos de integración trazados por nuestros antepasados, se ha hecho presente en importantes organismos internacionales y, naturalmente, en nuestro país, en donde intervienen organismos nacionales como el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, más otros 7 ministerios y varias entidades públicas como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que valoran esta gran obra del genio creativo humano. El valor excepcional del camino se basa en la identidad, autenticidad e integridad de nuestros pueblos, la presencia histórica cultural de los sitios arqueológicos y la conservación de tecnologías ancestrales, practicada en diversos campos de la actividad humana. La rehabilitación de la red vial prehispánica representa un reto para los países andinos, puesto que a lo largo de los miles y miles de kilómetros construidos se cuenta buena parte de su historia. En efecto, estas rutas señalan el proceso vivido por pueblos que, más allá de la dureza de las tierras andinas, supieron congeniar sus necesidades con el cuidado del medio físico, incorporando zonas productivas y de vivienda con bosques y fuentes de agua. Así, la restauración de los tramos mejor conservados del Capac Ñan y la red vial permitirá incorporar no solamente el recurso de la identidad de los pueblos ecuatorianos, puesto que con ellos se traducen también los viejos códigos del manejo equilibrado de los recursos y toda la potencialidad que guardan las comunidades involucradas.
Finalmente, se plantea la necesidad de generar nuevas actividades, tanto conservacionistas como productivas, directamente asociadas con el campo organizativo, agropecuario, artesanal, cultural, paisajístico, turístico, etc., que vayan en beneficio de las poblaciones involucradas en los territorios en donde se hallan estos recursos. Es el momento de traer la historia al presente para que el futuro tenga el provecho de nuestras raíces. Presentemos al mundo el Capañán, la red vial prehispánica en el Ecuador.